Estamos en comunicación con Susana Chichita Pérez, porque bueno, hubo un acontecimiento importante, que bueno, esas cosas que a uno le pasan cuando se pone viejo, se olvida de las cosas. Perdón, Chichita, y se lo digo públicamente. No, me olvidé de usted. No es nada. Cumplía, ¿qué? ¿50 años? De egresadas. ¿Qué promoción es? No, es la primera. Ah, la primera promoción de egresada. Las pioneras del recibidas acá de una escuela secundaria. ¿Del Colegio San José? Del Colegio San José, porque en ese tiempo en que yo tenía 12 años, no había escuela secundaria acá en General Rodríguez. Ah, mire usted. Todos viajaban a Luján, a la Meguino o a la escuela de hermanas, que también había una escuela de hermanas de las Vicentinas en Luján, y viajaban a estudiar allá. Entonces ¿cómo era viajar hace 50 años? ¿Tenían 13 años, 12? Sí, pero no viajaban, mis hermanas viajaron todas a Luján. Mire usted, viajaba bien, no había problemas. Además iban muchísimas chicas de acá y también muchachos de Rodríguez, iban. Pero todos jovencitos. Sí, iban todos, todo lo que quería estudiar tenía que ir a Luján sí o sí. Ah, mire usted. Sí, y acá en Rodríguez vino, más o menos cuando yo tenía 8 o 9 años, una religiosa, que la hermana Arminda, que nosotros la llamábamos hermana vicaria, que después fue superiora de la escuela, con otras hermanas que eran muy emprendedoras, jóvenes, y la hermana Arminda principalmente venía de Villa María, que en la congregación tenía una gran escuela, que hasta creo que tenía profesorado y todo en aquella época. Y lo primero que hizo acá, que se asombró de que no había una escuela secundaria, reunió a los padres que en ese momento estaban en la comisión de unión padres de familia de la escuela, y les propuso fundar una escuela secundaria. Y ahí comenzaron a trabajar con kermeses, rifas, iban casa por casa, viste, pidiendo cosas para las kermeses. Bueno, y se puso solamente el primer año que comenzó la escuela, solamente hubo el primer año sí, del secundario. Y bueno, mirá la aceptación que tuvo, que éramos 53 alumnas en ese momento, ¿no? Para lo que era Rodríguez, imagínate que en aquel momento Rodríguez tendría, no sé si 15.000 habitantes, si te digo, si es mucho, porque cuando me acuerdo que el censo, que yo estaba en quinto año, Rodríguez tenía 20.000 habitantes en el año 61, así que 5 años antes no sé cuántos habitantes tendría, pero éramos 53 chicas, no era de varones, sino solamente mujeres. Sí, sí. Bueno, de esas 53... quedamos 27, que nos recibimos en el año 61, las primeras egresadas de General Rodríguez. Te imaginas que fue ya después, al otro año había comenzado que también la escuela mixta, así que bueno, pero el empujón, diríamos, para el progreso educativo lo tuvo estas religiosas que tenían una visión de progreso para la educación y que hacía mucha falta acá en Rodríguez. ¡Qué bárbaro! Sí. O sea, qué bárbaro que recién, estaba sacando la cuenta, obviamente, sí. 1961, y sí. Que no había ninguna, ni pública ni privada. No, en el 61 nos recibimos, o sea, claro. En el 57, 58, sí. 56 no había nada. Pero qué bárbaro, una población de, ¿qué habría, 20.000 habitantes? Y en el 61, sí, yo me acuerdo, me parece que el censo del 61, 20.000 habitantes, porque como salían todos los profesores y maestros antes a hacer los censos, y los empleados del Banco Provincia, ¿viste? Sí, sí. Yo salí con la hermana vicaria, con la hermana Arminda, que ella hacía también el censo, y después, claro, nos interesamos para ver cuántos habitantes había en Rodríguez, como habíamos sido partícipes, y me acuerdo que eran 20.000 habitantes. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. ¿Y quiénes integraban esa primera promoción? Bueno, primera promoción, mirá, sí. Hay muchas personas que son conocidas,
Dos fueron, ahora ya están jubiladas, pero profesoras de la misma escuela, Norma Núñez de Bettinelli y Ada Inés Gargiulo, profesora de inglés. Te la nombro a las dos porque fueron profesoras de la misma escuela, ¿viste? Sí, sí. Y, bueno, tenemos a Mirta Galeazzi, Esther Sobrero, que fue directora de la escuela parroquial, Betty Cordioli, también docente, Clara Ayes, que no vive más acá, pero vino, vive en, no me puedo acordar en este momento, en la costa. Ajá. Clara Ayes, Perla Casas, que es gerenta, creo, que del Círculo Médico. Sí, sí. Otra chica llamada Susana Fanale, que vive en Mendoza, que también vino. Elvira, Adriana Elvira, que vive en Ushuaia, también vino. Así que, bueno, qué lindo, aquí. Qué lindo. Y se han ido un poquito lejos, pero están. Alicia Ferreiro, casada con Jaliquis. Sí, sí. También. Aide Carreño de Molinari. Nidia Marín. Nidia Marín, sí, también. Compañera nuestra. Comenzó la hermana también a estudiar con nosotros y después dejó. Pero un buen recuerdo de ellas dos tenemos. Uh-huh. ¿Y estuvo ahora? ¿Cómo? ¿Estuvo Nidia? Sí, estuvo, pero cumplía 70 años la hermana, así que no fue a cenar con nosotros. Ah, bueno. Sí, se fue el cumpleaños, pero estuvo en la misa y en la recepción que nos hizo, nos hicieron en la escuela. Y, bueno, muy lindo estuvo. Bueno, ahí me quedan en el tintero unas cuantas. Después había algunas estudiantes que eran de Moreno y también vinieron, estuvieron. Menos la que vive en España, tenemos una que vive en España. Una otra que jamás la vimos, no sé qué pasó, se fue de Rodríguez y nunca más tuvimos contacto con ella. Y dos que no vinieron, que no pudieron, y tres fallecidas. Ajá. Una de las que han fallecido era la sobrina de López Pacio, que acá hay una calle, sí, sí. Con el nombre del tío, y es la única vocación religiosa de la congregación de General Rodríguez. Ella falleció ya siendo religiosa rosarina. Mire usted. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso me imagino que lo va a volcar por escrito y nos lo va a mandar. No vaya a creer que se va a quedar, porque acá faltan datos. Sí, no, pero muy bien, mira, nosotros queríamos mucho la escuela, para nosotros era un orgullo. Mira, te digo que para los desfiles queríamos ser las mejores, ensayábamos y nos corregíamos nosotras mismas. Teníamos un buen plantel de profesores, casi todos venían de Luján, la mayoría. Sí, sí. Eran de las escuelas, ya sea de la escuela industrial o de la Meguino, pero venían acá Rodríguez, excelentes profesores, y le agradezco a ellos toda la formación que me han dado, porque, mira, te digo que tengo 68 años y me acuerdo, pero hasta las cosas que nos enseñaron. Y después, mira, tuvimos la compañía del padre Val, en lo espiritual, una persona que ya fallecida, de origen alemán, muy, muy, muy recto, pero nos dio esa guía espiritual, y a las hermanas también. Muy distinto, yo creo, que lo que ahora es, ¿no? Porque primero estaba, diríamos, la espiritual, había misa en la escuela, nosotros íbamos a misa a la escuela, todos los recreos de 10 íbamos a la capilla. Bueno, ahora es tan grande la escuela que es imposible que se pueda hacer eso, éramos pocas. Y cada año que transcurría iban agregando otro más. Claro. Y, bueno, lindos recuerdos de los campeonatos con las mismas chicas de los otros años, porque jugábamos pelota al cesto. En aquella época los deportes eran muy limitados para la mujer, ¿no? Sí, sí. Y se jugaba, diríamos que era un deporte femenino, la pelota al cesto, que así dice, bueno. Claro. Qué bárbara. Cuénteme cómo fue la ceremonia. Mira, primero la misa, muy lindo, porque además de nosotros, de los 50 años que cumplíamos de egresada, estaban las chicas que cumplían 25. Ajá. Que, bueno, entre ellos estaba... Ahora, perdón, ¿sí? Una pregunta. ¿Chela Malvino, profesora de música de ustedes, no fue? No, es mucho más chica que yo. Bueno, no importa, pero como... Pero ella creo que... empezó de tan chica a ser profesora de música de esa escuela, que todas las promociones que van pasando
Ella es la profesora de música. Yo estaría en tercer y cuarto año, que estaba media pupila, y ella estaba en jardín de infantes. Muy chica, ella es muy chiquita. Es muy joven. Es mucho más joven que yo. Sí estaba Chela porque fue profesora de las 25 años, ¿no? Por eso le decía Sí. Y, por ejemplo, teníamos tres compañeras nuestras, me incluyo, teníamos nuestros hijos que cumplían los 25 años de egresado también. Porque, viste, siguieron yendo a la misma escuela nuestros hijos. Sí, sí. Y bueno, Chela estaba presente, sí, muy emocionada. También estuvo profesores nuestros, Antonio Colabraro, que era profesor de física nuestro. Después Charito Merlo, Araceli Merlo, bueno, pero Charito es popular, sí, sí. Todo el mundo la conoce por Charito, que fue profesora de educación física nuestra, también estaba. Y después estaba Ani Blasco, que ella está como maestra de grado en esa época, pero nosotros dábamos práctica. Pichi Sosa, que también era maestra de grado en esa época, y nosotros dábamos prácticas con ella. Bueno, solamente ellos estuvieron representados como el recuerdo y la presencia de los profesores, ¿no? ¿Y el acto cómo fue? Primero, como te digo, la misa, que la dio el padre Gavino, uh-huh. Muy linda. Luego terminó la misa, nos entregaron un presente, un rosario y un denario. ¿Qué es un denario? Un denario, y es como fuera un rosario, pero tiene las 10 Ave María solamente. Ajá. Y bueno, viste, y la cuenta del... una cruz y la cuenta del Padre Nuestro. Es como para viaje, para no tener el rosario en la mano. Si uno quiere, por ejemplo, rezar el rosario, tenés esa diríamos, decena, ¿no? De cuentas. Yo le voy a ser sincero. Como yo soy medio animal a bestia, claro. Cuando yo leí que le habían regalado un denario, pensaba en la moneda. Digo, ¿pero qué? ¿Se compraron una moneda para cada uno? Sí, no, y después, muy lindo, nos dieron ahí un lunch muy con una torta. Estuvo una hermana, pero no fue ya de la época nuestra, sino de la época de las chicas de 25 años, la hermana Aymar, presente. Había además dos religiosas de la escuela. Y después nos fuimos todas a cenar en la avenida acá. Sí, al resto, a La Mora, por a supuesto. A La Mora, sí, yo siempre llamo El Moro, pero es La Mora. No, La Mora, que no sé por qué se me ocurrió El Moro. Bueno, ¿y qué tal? Bien, muy bien, tienen como un saloncito aparte como para reuniones, así que uno está ahí solo, que no tiene la presencia de las personas que no comparten ese momento. ¿Y qué comieron? Bueno, mira, de todo, primero varias cositas, viste, como siempre, ensaladas, berenjenas, y bueno, empanadas, achuras, pollo, asado, helado, pan dulce, bueno, bien. Completo, muy bien. O sea que comieron espectacularmente. Muy bien, hemos cenado muy, 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 muy bien ahí. Y además, había una persona, una chica que canta, que hace un espectáculo, Mauer, creo. Sí, sí, Mauer. Sí, y después Luna nos hizo un video y lo pasó con fotografías y reseñas de nuestra juventud. ¡Ay, qué lindo! Muy lindo, estuvo muy, muy lindo. Y después se fueron, cada una vivía... vive un poquito lejos, algunas, bueno, sí, se retiraron, sí, ellas, algunas fueron a tomar café, pero yo me vine para mi casa. No, está bien. Ya era tarde. Pero bueno. Muy, muy bien, el encuentro de tantos años y que uno trajeron fotos, imagínate, de sus hijos, de sus nietos y lo que ocurre en toda reunión de camaradería del secundario, ¿no? Qué lindo, la verdad, qué placer, ¿eh? Sí, más presentes, las conté 20. De 27 quedamos con 3 fallecidas y los otros que no... Ah, mire usted. Sí, sí. Solamente no, una que no saben. Una que no la encontramos nunca, nunca más. A Araya de apellido, jamás la vi. Hay que buscarla, la vamos a buscar en el Araya. Facebook. No me puedo acordar. Ay, yo me tengo que fijar. Ah, porque además una de Esther Sobrero hizo unas igualitas a las tarjetas que cuando nos recibimos, iguales, iguales.
Solamente, viste, con 1961, 2011, ¿no? Al principio. Pero ahí tengo la lista. Ay, pero Chichita, lo que va a tener que trabajar estos días. ¿Por? Y porque va a tener que escanear todo eso. Yo no sé escanear, apenas me meto. Susana, tengo que publicar todo eso yo. ¿Cómo hago? Contacto con vos porque yo soy media lela para eso. Bueno. Sí, no, yo solamente manejo internet. Bueno, esta semana, entonces, una noche prepara pizza y vamos. No, pizza no prepare nada. Sí. Un cafecito nada más. No. Nosotros le llevamos la pizza, si quiere. No, por favor. Susana, sí. La verdad que un placer siempre hablar con usted y... Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lamento, la verdad que me olvidé. Sí, no, yo no quise, dije, bueno, si no me llamó es por algo. No, soy atrevida, ¿viste? Pero le digo más, nos encanta esas reuniones egresadas. El año pasado estuvo María José Legazzi, la chica de la Nata. Me acuerdo. Sí. Que cantaron junto a Chela Malvino el himno del colegio. Claro, sí, estaba Chela y lo cantamos. Allí no lo cantó Chela. Sí. Chela por teléfono y las otras dos acá. Claro, sí, es nosotros... inolvidable para nosotros. Sí, muy bien, estaba la hija de Ani Blasco que tocaba la guitarra y también hemos cantado nuestro himno. Bien. Que, bueno, con mucha emoción porque, no sé, que las nuevas generaciones como estiman su escuela y su vida de secundaria, pero nosotros sí, tengo muy buen recuerdo de todas mis compañeras y en realidad me gusta encontrarme con ellas, sí. La que no nombré, que también que estuvo en la organización y anduvo por todos lados, fue Viviana Zarlenga. Ah. Pobre que anduvo ahí buscando fotografías para hacer el video y todo, y bueno. Qué lindo, y qué gratitud que nace en uno cuando alguien se ha ocupado tanto para que todo salga bien, para tener un gran recuerdo de todos. Sí, se comunicaron, consiguieron los números telefónicos, porque hay que ver que, por ejemplo, una de las que vive en Ushuaia, creo que tuvieron que mantener con los parientes que están acá para llamarla. Ah, sí, tuvieron que rastrearla. Rastrearla, viste, y todo. Pero ahora me acordé, la chica que vive en la playa vive en Necochea, así que tenemos han itinerado, digo. Sí, claro. Por otros lares, y esta que vive en España la vimos cuando cumplimos, yo no sé si los 25 años y nunca más, después yo no la vimos nunca más. ¿Pero tienen contacto con ella? No, lo perdieron, con ella saben que está en España y todo porque residía en Moreno ella, así que las que vinieron de Moreno nos contaron que, bueno, algo saben de ella. Pero la que nunca vimos y nadie supo más nada fue Araya. Así que me gustaría ver qué fue de la vida. Bueno, después búsqueme si tiene por ahí el... Sí. Después ya vamos a hacer una búsqueda. Quédese tranquila que hay mecanismos para buscar personas. Sí, ¿no? Y la Hilda Lafayales y la otra Violeta Martín, tuvo muchísimo tiempo Violeta, por ejemplo... militaba un poco en el partido que yo estuve, así que yo tenía contacto de ella, viste, porque iba a llevarle las boletas. Y bueno, pobre chica, falleció. Y yo no me enteré mucho después qué va a hacer. Bueno. Ah, qué bárbaro. Bueno, un beso inmenso, Susana. Muchísimas gracias por haberte acordado.